sería la Corte Internacional de Justicia, resuelva esta cuestión. Se pueden resolver regionalmente, pero sí, es fácil. El caso de Tíbet, genocidio del Tíbet. Hay una investigación en España, que la ha habido, y pongamos que hay una investigación en Sudáfrica. Y China, que dice que quiere también investigar. Y decidimos, o se decide, que la investigación de China es falsa, porque no hay garantías o hay elementos objetivos. ¿Cómo decidimos? ¿Cómo decidimos qué organismo judicial, qué jurisdicción investiga y qué estándar de investigación es? Si ese conflicto se produce y en alguno de esos tres países depende de la calificación de la investigación como tal para continuar, nos podemos encontrar que el único país que sabemos que no va a investigar es el que se queda con la solución. Y es lo que ha sucedido. Al día de hoy, el genocidio de Tíbet, no existe ningún lugar en el mundo donde ya se pueda investigar. Por ausencia de que haya un instrumento común para decidir si un tribunal podía investigar simultáneamente o no y cuál debía de tener prioridad. Manuel. Sí, simplemente, y de hecho retomando un poco el ejemplo que acabas de poner con Tíbet, estamos revisando, pensando sobre todo en aquellos casos en los que hay, por un lado, un tribunal nacional que pretende utilizar la jurisdicción universal y en otro caso donde existe un principio de territorialidad o de personalidad activa o pasiva. Y yo querría poner el acento en aquellos casos donde precisamente dos cortes o tribunales nacionales pretenden aplicar su jurisdicción universal sobre el mismo caso, sobre los mismos hechos. Y es el caso de Falun Gong, que está abierto tanto en España como en Argentina. Lejos de lo que podría parecer en principio, que el hecho de que existan dos cortes, dos foros interesados, podrían dar más agilidad a las investigaciones que avancen más, es todo lo contrario. Lo que ha sucedido al final es que esos dos tribunales están de algún modo excusándose en el hecho de que el otro tribunal también tiene abierta la causa para no investigar, para no avanzar y finalmente no enjuiciar. Entonces, una vez más nos encontramos con ese problema. Sí. Y podemos complicar más la cosa cuando sea el conflicto negativo. Es decir, que todos se niegan a investigar. Tampoco hay quién resuelva ese conflicto. Es decir, la víctima queda indefensa y sin posibilidad de que ningún organismo en esa triangulación le dé una respuesta, ¿no? Entonces, yo comprendo las dudas y no solo comprendo, sino que comparto sobre Naciones Unidas. Pero bueno, hay comités, por ejemplo, en Naciones Unidas, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos es una instancia judicial, en definitiva, o bueno, judicial, cuasi judicial, de derechos humanos. Al final puede sacudir, ¿no? Puede ser una posibilidad, pero se dilata en el tiempo. No sé. Naomi. Sí, estaba pensando cómo poder avanzar en estos problemas. Y creo que son dos cosas. Uno es efectivamente una instancia, ¿no?, que en última, en el momento necesario pueda decidir. Pero lo otro son los estándares que se necesitarían tener para poder decir que una investigación es o no es. Por ejemplo, que una institución investigue a sí mismo, ¿no?, el caso de Israel. Me parece que eso, o sea, no se puede, ¿no? Pero ¿cómo sé eso?
porque hay una serie de estándares que se han desarrollado acerca de lo que es una investigación lícita, ¿no? Pero solo existe para ciertos delitos y no para otros, ¿no? Entonces, en el mundo de derechos humanos hay estándares de investigación para la tortura, hay para las ejecuciones sumarias, hay para detención arbitraria, pero hasta ahí llego yo, no sé si hay más, ¿no? Pero más allá. Jurisdicción universal, ¿no? ¿Para qué no? Jurisdicción universal, no. Ajá, sí, exacto. Y son del mundo de derechos humanos, no están concebidos para investigación penal necesariamente, sino para investigación desde el mundo y desde la óptica de derechos humanos, ¿no? Pero que en el mundo penal no hay nada parecido. Y que parte de la tarea, además de cualquier cuerpo que decida, es también el avanzar en crear criterios uniformes sobre lo que es una investigación penal adecuada en lo que son crímenes de lesa humanidad, etcétera, ¿no? Porque eso es parte de lo que no hay. Me parece que eso tal vez es otra de esas cosas que van más largo, ¿no? Pero que no es solo instancia, sino también contra qué se va a medir. Y en ese sentido también en el principio 11.2, donde hay una lista de criterios, yo no encontré nada que hablara del problema que planteas tú, ¿no? Que una investigación tiene que ser efectiva y tiene que ser, ¿cuál es la palabra en español? Bueno, pero más que independiente, que no tarde para siempre, ¿no? En un plazo razonable. En un plazo razonable, ese es el lenguaje que buscaba. Sí. Sí, exacto. Sí, y que, o sea, eso es un principio de ley bastante bien establecida, ya hay un montón de jurisprudencia de por medio, y que se podría agregar ahí para... Sí, es establecer el estándar del debido proceso. Sí. Es decir, la cuestión es que la Corte Penal Internacional tiene al día de hoy 122 países, si no me falla la memoria, que han ratificado el estatuto. Naciones Unidas tiene 193, es decir, ese volumen de países que no está en la CPI, obviamente no tiene ninguna posibilidad de encontrar un techo común en el ámbito de las investigaciones penales que afectan a acciones del tipo que estamos debatiendo, ¿no? Entonces, el problema existe porque, y los casos se han producido, ¿no? En el caso Gisèle Habré se ha solucionado porque ha habido una solución mixta con la Organización de Estados Africanos, que ha decidido esa constitución, la CIJ, que ha establecido la obligación, y finalmente el país que ha aceptado y se ha constituido un tribunal mixto, que es el que tiene que enjuiciar. Pero en otros casos no. Es decir, ha habido solución porque ha habido, al final, acuerdo convergente. Pero cuando un país dice no, y no entramos ya en el caso del derecho de veto, todavía, porque... So, my initial reaction is that we have to use the human rights organ, whether regional or universal. So if the human rights committee is available, we have to use them. Now, reacting to your latest comment, the UN has 193. But if you use any of the treaty bodies, they are not all party of it. So you still have the same problem. The only avenue I could see is to use the Human Rights Council creating a working group or universal jurisdiction to address those conflicts. Now, a state will not want to have it first, but if you do it, you need to also address the composition so that the people who are appointed are not politically sponsored by that state and that make negative decision.
So the risk of political manipulation remain very heavy. And as a lawyer in practice, if I'm in any of those cases, I'll use existing human rights organ and I'll make a choice as to which one is the most favorable to my case. And I run to it. There are thousands of them. There are thousands of them which we can have access to and bring this as human rights issue. If I'm representing the victim, I will argue for right to know the truth, right to access justice, to have this criminal case taking place, which has been violated. If I'm working for the accused, I'll use the fair trial right and challenge it and get it to where I want. Thank you. Quizás con una interpretación conjunta de establecimiento de estándares de lo que es una investigación efectiva y la ausencia de organismo, podría establecerse que quien cubriera el máximo de estándares de investigación ante la concurrencia sería el que tendría prioridad para la investigación. Ese podría ser una vía. Sí, Gonzalo. Sí, y apuntaría justo a lo que has señalado, más que el establecimiento de un órgano por las dificultades que ya señalé, nuevamente, con Naciones Unidas, si va a ser un órgano que va a estar conformado por Estados, ya sabemos que el asunto no va a funcionar porque van a ser negociaciones políticas de fichas. Punto. Si va a ser un órgano técnico, y vamos a enfrentar las dificultades de cuál sería crear uno nuevo dentro del sistema, en dónde se ubicaría, y además tendría que igualmente ser aprobado por un procedimiento, ya sea Asamblea General, o sea, Consejo de Derechos Humanos, que además va a requerir que una aprobación de PBI, que al final no la vas a tener porque implica gastos, por ahí va complicado. Creo que más bien la solución puede ir en, ya sea para tanto, y ahí hay que distinguir el proceso de lo que es extradición de lo que son pedidos de cooperación, y creo que los ejemplos que señala Víctor, iba por un tema de cooperación específica, más que extradición, ahí era un tema de cooperación. Entonces, ¿cómo podría hacerse? Pues ir a buscar primero lo que ya tenemos a la mano, que son los criterios de conexión que ya conocemos. Si esos criterios de conexión se dan, pues buscar en aquellos, número uno, ir a criterios de conexión. Estos criterios de conexión a veces podrán ser, inclusive algunos no tendrán uno de estos, sino ser la propia jurisdicción universal, y luego trabajar el tema de los estándares. Y por ese lado, más bien apuntar un tema de establecer cuáles son los estándares para que sirvan de referentes. ¿Es un trabajo que se puede hacer aquí o es un trabajo pensando en un marco más, digamos, para darle una mayor legitimidad de cierta manera, pues inclusive hasta se podría encargar ese trabajo, tomará tiempo, pero podría ser la propia CDI, que no les extraño este trabajo. Además, inclusive está en el marco de su programa de largo plazo el tema de la extradición, y uno de los puntos era precisamente los criterios para establecer solicitudes simultáneas de extradición. Entonces, ya hay un marco de trabajo por parte de la CDI y podría retomarse, se podría buscar que esto se retome nuevamente para efectos de establecer en los dos niveles, ¿no? La preferencia primero por los criterios de conexión y luego, no siendo estos suficientes, los estándares que se podrían establecer, ya Naomi, que sea efectiva, que haya sin dilaciones, sin envías, creo que por ahí puede trabajarse. 30 segundos, Aitor, porque Katia nos va a expedientar. En relación a lo que comentaba Naomi de adecuar unos estándares internacionales en relación a qué es o no es una investigación efectiva, más o menos existen esos estándares ya. Las interpretaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte, en el ámbito de la Convención Europea de Derechos Humanos, en el ámbito del Comité hay muchísimo sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 6. Ya sabemos que es
cuál es el estándar internacional. El tema es cuando los estados dicen yo estoy cumpliendo el estándar y el otro dice no lo estás cumpliendo. Ahí alguien, yo soy un defensor de esta cláusula 11.3, alguien debe arbitrar. Igual es cierto que no, Naciones Unidas no es la mejor organización para arbitrar, pero alguien debe arbitrar porque si no se entra en un bloqueo imposible de solucionar. Yo creo que una solución puede ser, como decía Roland, que arbitrara no un órgano político, sino un órgano jurisdiccional regional, porque todas las cartas de derechos humanos regionales tienen un artículo, el derecho de acceso a la justicia. En el momento en que se determine la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento del acceso a la justicia, tácitamente está demostrando la existencia de impunidad, por lo cual hay un argumento jurídico para que un Estado declararse competente. Puede ser siempre que hubiese sumisión voluntaria, ¿no? Que aunque no estuviera, que fuera el país donde... No, estoy pensando en que no fuera ni siquiera de la región, ¿no? Podría ser. Bueno, habría que verlo. Ese es el tema a discutir. Katia, por favor. Pues tenemos hasta la 1:30 y luego seguimos si necesitas más. Gracias, voy a adecuarme al tiempo. A ver, yo quería proponer también en aras de hacer los comentarios a estos artículos que me han tocado de una manera ágil, teniendo en cuenta que ya estamos cerrando, digamos, y que estamos todos cansados. Y quería proponer empezar del último artículo que me habían propuesto, o sea, empezar con el principio 17, órganos judiciales y fiscales especializados, luego pasar al principio 16, que es el de independencia, de las autoridades judiciales y fiscales, para terminar con el de asistencia judicial, porque además le quiero dar como un sentido a los comentarios a esos artículos y creo que es mejor empezar por el principio 17. Sobre el principio 17, ¿no? Este de los órganos judiciales y fiscales especializados, creo que, digamos, obviamente nadie va a estar en contra de que nuestros poderes judiciales y nuestras fiscalías tengan órganos especializados a cargo de la investigación o del abordaje de los casos sujetos o de los delitos sujetos al principio de justicia universal. Pero, a ver, yo quisiera hacer un par de comentarios, ¿no? En primer lugar, como está redactado el principio que dice, ¿no? Los estados crearán unidades judiciales y fiscales especializadas. Me preocupa un poco que la forma en que está usado el verbo crearán pueda servir en algún momento como pretexto para las instituciones judiciales y fiscales de nuestros países que no han creado esas unidades especializadas. O sea, pueda servir esto como un pretexto para, digamos, decir, bueno, yo no puedo manejar estos temas porque no tengo unidades especializadas que manejen los casos de jurisdicción universal. A mí me parece que se podría eventualmente usar otro tiempo verbal, o sea, los estados contarán con instituciones o con unidades especiales o deberán contar, pero yo le quitaría la posibilidad, digamos, me pongo en el lugar de por lo menos estoy hablando en nombre de los gobiernos latinoamericanos y de los poderes judiciales latinoamericanos, ¿no? Me gustaría quitarle toda posibilidad de usar un pretexto que diga, bueno, acá dice que hay que crear y no tenemos, pues, no hay una unidad especializada. Esto es un tema más de wording, ¿no? Pero ya en relación al tema más de contenido, obviamente, como digo, la frase, el principio está muy claro, pero mi sugerencia sería, digamos, un poco reflexionar y usar la experiencia comparada que ya existe sobre unidades especializadas a nivel de la judicatura y de las fiscalías para abordar estos temas. En el caso de América Latina, por ejemplo, para la investigación y el juzgamiento de delitos de graves crímenes de derechos humanos, varios países crearon subsistemas de derechos humanos en su momento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso peruano, el subsistema de derechos humanos, o fiscalías especializadas en el caso guatemalteco, ¿no? Entonces, ahí hay toda una experiencia valiosísima, riquísima, que habría que en su momento, no ahora, por supuesto, pero en su momento conocer, evaluar, analizar, para ver cómo en la práctica, digamos, esto podría funcionar, porque como digo, suena bien y está todo bien, pero el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces creo que esta experiencia comparada en América Latina puede servir de mucho para ver esto, cómo se plantea en la práctica. En segundo lugar, también me preguntaba si en la frase... cuando dice, ¿no? Los estados crearán unidades judiciales y fiscales especializadas
en la investigación y enjuiciamiento de los delitos sujetos al principio de justicia universal, eso se podría entender de dos maneras, que sea solo una unidad o que sean varias unidades, porque, ojo, no nos olvidemos que ahora, digamos, si esta discusión la hubiéramos tenido quizás hace 5 años, estaríamos pensando jurisdicción universal, clave de delitos graves de derecho internacional. Ahora estamos viendo que estamos pensando también en delitos contra el medio ambiente, en delitos económicos, y estos dos tipos de delitos tienen una forma de investigación totalmente distinta que la de los graves crímenes de derechos humanos, ¿no? Entonces, realmente ahí también lo pongo simplemente para la reflexión, o sea, estas unidades especiales, pues no creo que sea una, tendrían que ser varias, diversas, porque son formas de investigación y abordaje de los temas totalmente diferentes, ¿no? Por otro lado, también pensaba, digamos, en el rol que tienen las unidades administrativas, porque, por ejemplo, sobre todo en el tema de delitos contra el medio ambiente y delitos económicos, en realidad, sí, por supuesto, el rol del juez y el fiscal es importante, pero realmente va a haber mucho trabajo, debería haber mucho trabajo de unidades administrativas, por ejemplo, unidades de inteligencia financiera, o unidades, por ejemplo, que puedan hacer evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, también me planteaba, digamos, cuál es el rol de estas unidades o de estos espacios o estas divisiones más administrativas que van a jugar un rol muy, muy importante en la investigación y procesamiento de estos casos, ¿no? Ahora, yendo al tema, y eso lo vinculo directamente con el principio anterior, el de independencia de las autoridades judiciales o fiscales encargadas de la investigación. Como en el caso anterior, digo, nadie va a estar en desacuerdo, creo que no es un tema, digamos, para cuestionar, obviamente poner por escrito que las autoridades judiciales y fiscales a cargo de la investigación de estos casos deben actuar con absoluta independencia e imparcialidad. Primero, un tema de wording, ¿no? De redacción. La segunda parte de este párrafo, donde dice sus decisiones deberán estar basadas únicamente en consideraciones jurídicas, sin injerencias políticas de ninguna clase, e interpretarán las normas internas de acuerdo con, bueno, varias normas de derecho internacional. Personalmente, me parece que eso es redundante, ¿no? Que no, personalmente pienso que no sería necesario y que además puede ser un poquito confuso. ¿Por qué? Porque se habla, simplemente se menciona expresamente las injerencias políticas. Y nosotros, por lo menos desde América Latina, tenemos la experiencia, digamos, de que en nuestros países las injerencias indebidas ha habido como mucha creatividad, ¿no? Para interferir en la labor de la judicatura y la fiscalía, y realmente las interferencias políticas son solamente una forma, ¿no? Pero hay muchas otras y muy sofisticadas que me daría un poco de cosa como dejarlas de lado, ¿no? Y ahí también tenemos una experiencia comparada impresionante. Creo que, por supuesto, las tradicionales injerencias políticas de la cúpula del Poder Ejecutivo llamando al Poder Judicial para que no investigue, ya claro, eso es, digamos, lo de siempre. Pero ahora, como digo, por ejemplo, las injerencias de grupos económicos son clarísimas, las injerencias indebidas o las injerencias de poderes fácticos, como lo que ocurre en Guatemala, ¿no? Grupos de poder organizado, grupos del narcotráfico, que tienen una injerencia directa en la labor de la judicatura. O sea, Frank nos podrá contar con más detalle, pero digamos, en Guatemala, por ejemplo, es insólito, ¿no? Lo que pasa. O sea, hay solamente como un pequeño ejemplo, ¿no? En Guatemala, como en otros países de América Central, se implementaron procesos de selección de jueces muy sofisticados, ¿no? Estos procesos, quiero decir, un poquito como el Perú, donde intervienen otros órganos de la sociedad civil, facultades de derecho, bueno, grupos del narcotráfico han creado facultades de derecho, pues, para tener ahí representantes en la discusión. O sea, realmente la cosa se ha sofisticado mucho, ¿no? Y por otro lado, también en esta creatividad que tenemos en América Latina para interferir en la labor de la judicatura, han aparecido también formas, como les digo, muy, muy
distintas, ¿no? Creo que una, que comparten todos los países latinoamericanos, una forma muy clara de interferir en la labor de la judicatura es interfiriendo en la selección de jueces de altas cortes. Eso se ha convertido como en la vía tradicional, ya lo estamos viendo ahora en México también, desde el Poder Ejecutivo, intervenir, participar en la elección, o sea, poner a sus mejores amigos, pues, en las Cortes Supremas y en las Cortes Constitucionales. Esto se ha convertido también en una forma muy típica de participar o de entrar o de interferir, pues, en la labor de la judicatura. Entonces, teniendo en cuenta todos estos nuevos escenarios, esta creatividad latinoamericana, por lo menos, para interferir en la labor de la judicatura, no sé, yo personalmente pienso que esa segunda parte del artículo no es necesaria porque, pues, de pronto limita, ¿no? Solo injerencias políticas, cuando pues ya vimos que hay muchas más. El otro punto que quería mencionar sobre este tema de la independencia es el siguiente, y eso es algo que hemos visto o que lo voy a mencionar como el resultado de años trabajando en estos temas. Es que, bueno, por supuesto, por un lado, le pedimos a los jueces, a los fiscales, ser independientes y ser imparciales, ¿no? Pero por otro lado, lo que hemos visto es que los poderes judiciales no respaldan a esos jueces y a esos fiscales. O sea, de alguna manera, le ponemos a nuestros jueces y a nuestros fiscales, por lo menos en América Latina, todo el peso, toda la responsabilidad, ¿no?, de ser independientes, de ser imparciales, de hacer las cosas bien. Pero por otro lado, la institución, que es su institución, no lo respalda, ¿no? Y en el caso concretamente de la investigación penal de graves violaciones de derechos humanos, eso lo vemos permanentemente. Es un poco, bueno, tú eres independiente, haz tu trabajo, tú enfréntate a la prensa, tú da una conferencia de prensa, tú defiendes esa decisión, pero el Poder Judicial, la institución que debería respaldarlo, bueno, o respaldarla, no hace mucho. Y por eso pensaba, sí, a ver, estamos siendo, o se está haciendo, digamos, tan innovador y tan propositivo en estos principios, también tratar de aprovechar este documento para incluir algo nuevo, distinto, provocador o prometedor en relación al tema de la independencia judicial. O sea, no quedarnos con lo tradicional, que esperamos que los jueces sean independientes, sino también de pronto poner la semillita de algo más. Y ese algo más podría ser, es una idea, esta parte, algo así como los poderes judiciales respaldarán a sus miembros, o las fiscalías, o las judicaturas, o los órganos judiciales respaldarán a sus miembros, o a los miembros de estas instituciones que usen, que apliquen, ¿no?, el principio de jurisdicción universal, ¿no? O sea, algo así, porque si no, me parece que es nuevamente seguir dándole tareas y responsabilidades y desafíos a los jueces, pero, como digo, sin tener ellos el respaldo de la institución judicial. Bueno, el otro punto es el último principio que Manuel me encargó al final, el de asistencia judicial recíproca, y la verdad es que ahí, bueno, acá hay personas que podrían hablar de eso mucho mejor que yo, obviamente, porque han visto esos temas en la práctica, en la realidad, ¿no? Mi comentario, mi aporte, iría por el lado que, bueno, todo esto que hemos venido discutiendo este día y medio es muy importante, pero aquí, para mí, este principio es el principio de el diablo está en los detalles, ¿no? Porque si no hay una buena asistencia judicial entre países, pues de nada te vale todo esto que hemos venido reflexionando los dos últimos días, ¿no? Y ahí justo conversaba ayer con Gonzalo también y le preguntaba cómo había sido, por ejemplo, la extradición de Fujimori y los detalles, y realmente el diablo está en los detalles, ¿no? En la carta rogatoria, en esto, en el pedido, en encajar que la norma que se entienda por la otra cultura, por el otro país, ¿no? Y puede ser muy buen juez, pero de pronto no estás entrenado para poder poner las cosas de una manera tal que te entiendan en otra cultura. O sea, este principio es, digamos, fundamental, por supuesto. El contenido exacto no tiene por qué ir aquí, en este documento, pero sí me parece importante mencionar dos cosas. O sea, la primera es que ya existe, o sea, a ver, una, la primera, ¿no?
la carne, digamos, o la fuente de la asistencia judicial recíproca, como lo saben ustedes, pues está en los tratados internacionales, regionales y sobre todo bilaterales, ¿no? O sea, ahí está como la fuente principal de cómo funciona esta cosa, y en muchos casos son tratados viejos, desactualizados, ¿no? Y por eso los grandes desafíos que existen el día de hoy para casos comunes, o sea, ni siquiera para casos, digamos, de graves crímenes de derechos humanos. Pensando en estos crímenes, en estos principios, y retomando además ya algunas propuestas que existen, que se han dado, sería creo que muy interesante promover o apoyar la discusión alrededor de un tratado internacional de colaboración, de asistencia judicial recíproca, para graves crímenes de derechos humanos. Justo conversaba con Naomi, hay una propuesta que se dio en el marco de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. El año 2013, la Comisión de Prevención del Delito propuso empezar a discutir un tratado multilateral de asistencia legal para genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ¿no? O sea, por las particularidades que tiene, porque si dejamos, digamos, la asistencia judicial de estos casos, y ni qué pensar de los casos de delitos contra el medio ambiente o delitos económicos, si lo dejamos en manos de esos tratados bilaterales o regionales, o sea, bueno, ya pueden imaginarse el desmadre. Entonces, creo que sería interesante proponer, pensar en apoyar una iniciativa así que le dé reglas particulares a la asistencia judicial en estos temas. Y luego veía lo que me pasaste, Manuel, esta interesante iniciativa, el Genocide Network, ¿no? Que es para Europa, en fin, que es muy, muy interesante y también tiene mucha información sobre cómo debería ser esta asistencia judicial en crímenes graves de derecho internacional. O sea, ¿qué tendría que contener, ¿no? Muy interesante. Pero hubo una cosa que me llamó bastante la atención y es este tema del punto de contacto, ¿no? Ellos en este grupo de trabajo se plantea la existencia de un punto de contacto y me quedé pensando también, digamos, en qué medida sería interesante combinar esto del punto de contacto en cada país con la existencia de fiscalías y juzgados especializados. ¿Por qué lo digo? Porque hasta que se tengan estas fiscalías, estas unidades, bueno, esto, como digo, puede ser una buena excusa para no avanzar. Sin embargo, la existencia de un punto de contacto, eso es algo mucho más sencillo, ¿no? Y este punto de contacto en cada país para ver esos temas puede ser una forma mucho más sencilla de darle la responsabilidad de empujar ese tema a alguien y que no se diluya, ¿no? En como sí, bueno, unidades especializadas, no, como existe en la OSD, ¿no? Este punto de contacto en los países y no sé, esto me parecía que podía tener sentido. También hablo desde la experiencia en la que, bueno, pues ahí México son los expertos de creación de comisiones y designación de, ¿no?, de grupos de trabajo, y al final queda en nada, ¿no? Pero cuando la responsabilidad está en una persona, quizás la cosa es un poco distinta. Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí como para empezar el diálogo. Vale. Rápidamente. Principio 17, crearán, contarán, deberán contar, sí, los verbos son importantes y el lenguaje mucho más, ¿no? Se dijo crearán como un presente permanente, ¿no? Es decir, equivalente a deberán de creer o contarán, es indiferente, quizás incluye el crearán la necesidad de hacerlo. Si no hay medios, obviamente, o no voluntad, pues no lo van a hacer, ¿no? De alguna forma es compeler a que lo hagan, a la creación de unidades especializadas que lógicamente tendrían que ser o con las subdivisiones correspondientes o a través de fiscalías especializadas, de órganos judiciales especializados, en función de cómo fueran las necesidades. Si hay, como hay, ámbitos distintos, ya sabes tú que hay países en que tienen perfectamente establecidas las unidades de investigación,
medioambientales, de terrorismo, de tráfico de drogas. En Francia ahora se ha creado una unidad especial para crímenes de lesa humanidad, es decir, sí se está buscando los nichos correspondientes para hacer que esa especialización sea realmente una realidad. Quizás lo único es que tiene que haber un elemento común en algún momento, es decir, en el órgano de investigación de un país, si hay organismos especializados diferentes que afectan a un mismo núcleo de delitos, pues hay lo que sería o el fiscal jefe o el responsable máximo de esos distintos órganos de investigación para coordinarlos, ¿no? En cuanto a las unidades administrativas, claro, eso entraría dentro de lo que sería un concepto amplio de órganos especializados. Órgano de investigación, pero que se nutre y se sirve de las unidades especializadas de cada ámbito, sea en el ámbito con expertos en medio ambiente, con peritos en, no sé, arquitectos en construcción, policías especializados, etcétera. Es decir, unidades mixtas, transversales según el tema o los temas de que se traten y con distintos componentes que sean necesarios. Por supuesto que sí. El principio de la no injerencia, yo más que eliminarlo, añadiría. Es decir, injerencias políticas, económicas o poderes fácticos concurrentes. Es decir, es verdad, porque la interferencia se produce. A veces lo que abunda no daña. Es perjudicial si confunde, pero a veces, y tratándose de principios, sí que hay que establecer la advertencia de que el Poder Judicial, fiscal, jueces, organismos de investigación, debe de estar protegido de hacia adentro y hacia afuera. Y el lazo con la independencia. Muchas veces la independencia está más en riesgo y más cuestionada desde dentro que desde fuera. Es decir, desde fuera ya sé cómo defenderme. Desde dentro es más difícil porque tienes el órgano que te controla, que te mueve, que te suspende, que te puede intimidar más que el enfrentarte a alguien que quiera sobornar. Es decir, es más fácil decir que no a un soborno que decir que no al que tienes arriba, que simplemente con resoluciones o con argumentaciones te puede eliminar o masacrar, ¿no? Ante interno y ante la opinión pública. Por tanto, debe de haber esos mecanismos mucho más potentes de protección de los jueces especialmente vulnerables o en posiciones vulnerables como son estas ante investigaciones complejas. Es decir, hay que blindar esas investigaciones y a los profesionales que las desarrollan en todo el sentido positivo del blindaje, ¿no? Cuando hablamos de cooperación, ya hay mecanismos de cooperación muy avanzados en diferentes ámbitos regionales. Probablemente el más avanzado, no porque sean más listos, sino por el tiempo que llevan, es el europeo. La formulación desde el año 50 hasta hoy de distintos instrumentos de cooperación judicial se va perfeccionando. El convenio de asistencia judicial del año 59, ampliado y modificado por el convenio del 2000, este último establece un ámbito de cooperación mucho más amplio que la propia Convención de Palermo sobre crimen organizado y cooperación, y más amplio incluso que el de el convenio contra la corrupción, aunque todos ellos se pueden y se deben intercalar, porque establecen mecanismos de cooperación que deben de tomarse en cuenta. Hay
elementos fundamentales que se citan ahí, este precepto, el de la cooperación, en su formulación contiene lo más avanzado en materia de cooperación, porque lo que establece es que obliga a la cooperación sin cumplir el principio de doble incriminación, que es uno de los hándicaps más importantes a la hora de prestar la colaboración. No es delictivo en mi territorio, no se persigue en mi territorio, no colaboro. Entonces, confunden lo que es la sanción, la tipificación penal del hecho con la cooperación judicial, que es instrumental, pero que a la vez se convierte en instrumento fundamental. Entonces, ese es el avance que no está en la Convención de Palermo de 2000 y que sí está en el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal Europeo del año 2000, de mayo del 2000, porque este prescinde de la doble incriminación. Por tanto, hacia ahí es hacia donde tenemos que ir. Pero es que hay más mecanismos que ya están funcionando y que tenemos modelos. Tenemos un modelo de Eurojust, por ejemplo, que es un organismo de cooperación informal de todos los países de la Unión Europea a través de órganos de investigación penal, al que pueden ser invitados y son invitados otros países de otros continentes, en función de que haya investigaciones que ameriten ese contacto. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de blanqueo de activos, de narcotráfico, también de terrorismo, también de crímenes de lesa humanidad, es decir, cualquier tipo de investigación penal. Hay mecanismos, por ejemplo, que es fundamental, lo hablamos esta mañana, espacio judicial único. Es decir, si estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, que son crímenes internacionales, crímenes universales, jurisdicción universal, a lo que tenemos que aspirar, como de hecho se prevé en el Estatuto de Roma, es establecer unos mecanismos comunes de cooperación y de colaboración, ¿no?, en el sentido más avanzado. ¿Qué ocurre? Que nuevamente se interfiere la interpretación del principio de territorialidad penal y de soberanía, incluso a la hora de la cooperación, confundiendo lo que es un criterio de territorialidad con algo que es instrumental, es decir, que es para propiciar una investigación fuera del propio territorio. Por tanto, no debería de afectar para nada, a no ser que afecte a derechos fundamentales o a temas de seguridad pública, es decir, las limitaciones que siempre hay. Por tanto, lo que se pretende es el cambio, en el sentido que decir, el cambio de paradigma, es decir, el sentido proacción, el sentido de protección integral de la víctima conlleva no solamente hechos tipificados como tales, como delitos, sino la colaboración para conseguir la sanción penal correspondiente y la protección de la víctima. Los mecanismos que se establecen en la Comisión de Prevención del Delito, la que mencionabas, van en este sentido, es decir, pero el modelo es más avanzado el europeo. Tenemos, mira, los puntos focales, por ejemplo, eso ya está muy desarrollado. La red judicial de cooperación, Iberred, por ejemplo, en Latinoamérica existe una red de cooperación judicial. Lo que ocurre es que muchas veces no se utiliza o, lo que es peor, se desconoce. No hay mecanismos de información para que esto funcione, pero la Iberred tiene puntos focales correspondientes donde se puede suministrar y recibir toda la información judicial que puede circular por todo Iberoamérica. El espacio judicial único, ya lo he dicho, el punto focal. Hay mecanismos de cooperación informal que, sobre todo en estos temas, ya se están poniendo en marcha. Hay lo que se llama, por ejemplo, entre Marruecos, Francia, Bélgica, España, el cuatripartito. Cuatripartito, que es autoridades del Ministerio Fiscal que se reúnen informalmente
ponen en tiempo real información y comunicación de las distintas investigaciones que llevan el tema del terrorismo internacional, se reúnen, toman iniciativas y suministran información inmediata, con lo cual agilizan la cooperación judicial de forma absoluta. ¿Qué es lo que tiene que existir? El principio de confianza mutua. Yo me fío de ti, tú te fías de mí. Es decir, hay una especie de necesidad de solidaridad en la cooperación judicial y, por el contrario, si tú no te fías de mí, pues mal me vas a colaborar, porque dirás, pues no sé lo que va a hacer este juez, no sé lo que va a hacer, pues entonces me reservo, ¿no? Esa es una labor de aproximación, de conocimiento, de confianza, que se produce, lógicamente, con el contacto y con el conocimiento. Conocer el sistema judicial respectivo, asumir el principio de igualdad y después establecer mecanismos de aproximación. Hay grupos conjuntos de investigación, es decir, hay mecanismos. Si estamos investigando hechos que afectan a varios países, un instrumento puede ser, que existe también en Europa, pongamos a funcionar este equipo, estos equipos conjuntos. Tenemos los ejemplos de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y hay algo que yo, con lo cual quiero terminar esta reflexión, que es la jurisdicción universal como mecanismo, en sí misma, como mecanismo de cooperación internacional, jurídica internacional. Es decir, a veces entiendo, y la experiencia me lo ha confirmado, que aunque la jurisdicción universal haya casi la convicción de que no se va a llegar a un juicio, se tiene que producir para cooperar aquel otro país que quiere investigar y no tiene posibilidades para hacerlo. Estoy pensando, por ejemplo, en Nigeria, por poner un caso, y Boko Haram, ¿no? O, no sé, pongamos otro, el que queráis, donde sí puede haber voluntad de investigar y no tienen medios ni condiciones para garantizar una investigación. Ahí el principio de la cooperación jurídica internacional a través del principio de jurisdicción universal puede ser perfectamente válido. Es un avance. Es decir, no solamente decir incoar un procedimiento para investigar y juzgar. Puede ser incoar un procedimiento para investigar y trasladar y ofrecer a ese otro país que quiere investigar y no puede hacerlo. Con lo cual, entramos con lo que hablábamos antes, con el principio de concurrencia, pero incluso con la decisión de que en un momento determinado se va a ceder la jurisdicción al país que pueda desarrollar el juicio, aunque no haya podido tener todos los elementos de prueba correspondientes. Eso existe, existe. Yo lo que trato es de expandirlo un poco más, pero existe. Es decir, la cesión de jurisdicción es un mecanismo que existe en muchos convenios bilaterales. Pienso, por ejemplo, Argentina y España la tiene, España, Perú la tiene, muchos países. Es decir, si no puedo terminar, yo te cedo la jurisdicción y tú sigues. Entonces, ese mecanismo que es real y que puede producir efectos, se puede aplicar también al tema de la cooperación jurídica internacional. La red, la Network Genocide Network. Bueno, existe esta, y existe también la red latinoamericana contra el genocidio. Y seguramente es muy desconocida. Claro, entonces existe esa red y, de hecho, pues en el centro que yo trabajo en Buenos Aires, hemos establecido el contacto para establecer mecanismos de cooperación y facilitar ese conocimiento. Entonces, muchas veces lo que sí tenemos que promover es, de nuevo, no solo el acceso a la información judicial que nos contaba esta mañana, al principio de la sesión, Fran, sino también la información judicial de los instrumentos de cooperación que muchas veces son prácticamente desconocidos. Fran.
Sí, dos cosas que mencionó Katia que me parecieron importantes. Uno, dentro de los mecanismos de intimidación, que a veces los poderes políticos, y efectivamente mencionó que el Guatemala es un gran caso, es que descubrieron que el mejor método de neutralizar al sistema judicial y violentar su independencia era entrarle a los procedimientos de elección de los jueces. Entonces, esa es una llamada de atención que hay que hacer porque efectivamente, por ejemplo, pongo un caso, cuando se hizo la nueva constitución en el 85, ya no tan nueva, pues, pero la que tenemos vigente, la Corte de Constitucionalidad tiene 5 magistrados titulares y 5 suplentes, y la idea era generar un balance del debate porque cada magistrado o magistrada iba a ser electo por un órgano elector distinto, uno por el Ejecutivo, uno por el organismo judicial, o sea, uno por la Corte Suprema, no dentro de ellos, pero hacían sesión de la Corte, los 13, elegían a alguien y otro en una sesión extraordinaria del Congreso. Y después 2 más, uno era por la Universidad Nacional, la Universidad de San Carlos, el Consejo Superior Universitario, que además muy diverso, porque representaba todas las facultades, y el 5, una asamblea extraordinaria del Colegio de Abogados. Entonces todo el mundo, y de hecho en las primeras 2-3 cortes funcionó al extremo que se enfrentó al golpe de Estado Serrano, parecía ideal para generar un balance de objetividad. Hasta que llegó el gobierno de Ríos Montt, el gobierno de Portillo, donde se pusieron chispudos, entonces tenían el control del Ejecutivo, tenían mayoría en el Congreso y lograron financiar campañas y realmente violentaron con dinero la elección en el Colegio de Abogados y con alguna influencia en la universidad. Entonces, paramos teniendo una corte donde normalmente tenían 4-1 y a veces hasta de 3-1, segurísimo, y normalmente hasta 4-1. Entonces, los sistemas, y no digamos lo último que pasa con las famosas comisiones de postulación, después lo han hecho con la nominación de fiscal general, ahora que cambiaron a Claudia, etcétera. Es decir, cada operador de justicia de alto rango que tiene que ser nombrado en un procedimiento, hicimos los procedimientos más sofisticados con la idea de que participara sociedad civil y no fue la solución. No porque, yo siempre he dicho, no porque el procedimiento mismo sea malo, sino porque no hay voluntad política que funcione con esa transparencia. Entonces, ojo que uno de los temas a trabajar es el de los mecanismos de elección de los jueces y fiscales, porque eso realmente es lo determinante para la independencia. El segundo tema, que decía Katia, es la protección interna. Y eso también lo hemos visto. Como los casos difíciles son los que le permiten a una juez, normalmente han sido mujeres las valientes, debo decir, pero a una juez o a alguno que otro juez a destacarse, normalmente se quedan solos. Los demás jueces los llaman locos, les dicen, ¿qué te pasa? Nos estás poniendo en problemas a todos con el crimen organizado. Entonces, en lugar de recibir una, guardando la distancia de su independencia judicial, pero en lugar de recibir por lo menos un ambiente solidario y de parte del organismo judicial como tal y de la Corte Suprema, una defensa, sin intervenir en el contenido de las cosas, pero una defensa por lo menos de su integridad física, digamos que el organismo judicial tuviera un cuerpo de seguridad propio, ese tipo de cosas, los ponen en manos de la policía. Entonces, tampoco no es correcto tener a jueces nacionales que anden con radiopatrulla de la policía para protegerse. Pues, ¿dónde está de nuevo la independencia de puestos? Ese tema de la peligrosidad ha sido muy, muy grave. Y entre más hemos avanzado, más difícil. Y por último, los sistemas de cooperación. Yo no pretendo que Guatemala sea un ejemplo para eso, pero de los ejemplos positivos sí está el de la CICIG, digamos, ¿no? Que aunque no es de jurisdicción universal, ciertamente, no lo es. Más bien la CICIG se convirtió en un órgano de la jurisdicción interna de investigación en cooperación con el Ministerio Público y las leyes nacionales. Sin embargo, es un órgano de carácter dual, digamos, es un órgano auspiciado por Naciones Unidas y al mismo tiempo un órgano de investigación interno. A mí me parece que la experiencia esa sí ha sido muy enriquecedora. Lo que pasa es porque demostraba la debilidad, parte era la voluntad política y parte era la debilidad técnica de hacer investigación penal, porque no había gente calificada para hacerlo. Entonces, entre la falta de voluntad, el miedo y la incapacidad, estábamos. Entonces, por lo menos la CICIG ha resuelto el problema de la voluntad, porque lo que ellos se meten con ganas, y el de la capacidad técnica. El problema con un mecanismos así especializados por países que son extremadamente caros. Sí, en Centroamérica ya pactamos con Mincho, vamos a hacer uno para cada país de Centro, ya resolvimos. Pero no, efectivamente es un sistema excesivamente caro y no es que Naciones Unidas pueda estar poniendo un órgano de investigación penal en cada país del mundo, ¿no?
pero sí buscar formas de cooperación y la misma experiencia, por ejemplo, esto que decías tú de la ODC, digamos, en Viena, de que han planteado tratados para poder coadyuvar en la investigación de delitos internacionales como el genocidio, me parece que es importante, porque no tienen que ser órganos permanentes, sino pueden ser de cooperación puntual para un caso de la comisión de un delito grave, digamos, ¿no? Yo creo que sí, lo que ocurre es que puedes otorgar todas las medidas de protección, pero si los jueces no quieren comprometerse y arriesgarse, pues no va a pasar nada, ¿no? Y si te arriesgas, pues te puede costar caro, ¿no? Hay muchos ejemplos históricos, ¿no? Que siempre es el mismo problema, ¿no? Si no, pues tomemos la experiencia italiana, por poner la más paradigmática, ¿no? Lo que ocurre es que, como garantía de independencia judicial, no cabe la menor duda que la tecnificación y la preparación técnica de los jueces y el sistema de selección es fundamental. Es decir, mientras más objetivo se haga el sistema de selección, mejor. El acceso nunca debe de ser directamente al cargo judicial, sino a un organismo, a la escuela judicial, donde efectivamente se perfeccione. Anotada, Mirna. Hay muchos mecanismos, pero lógicamente llega un momento en que la interferencia en la forma de designación te hace vulnerable el órgano judicial. Y normalmente sucede en la cúspide. Normalmente son las Cortes Supremas, son las Cortes de Constitucionalidad, son los tribunales constitucionales los que al final, de una u otra manera, se tratan o se ven penetrados por esos intereses económicos, corporativos, políticos, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión, y estamos hablando de ese ámbito, es cómo proteger esa esfera, cómo tecnificar, cómo hacer objetiva la designación y la protección. Y la protección pasa por una excelente preparación científica. Para hacerte menos vulnerable, tienes que saber. Si no, la primera vulnerabilidad es cuando te enfrentas a los abogados, que normalmente van a estar bien pagados, algunos, van a tener grandes abogados porque hay grandes corporaciones que pueden pagar, y enfrente tienes a un juez que no tiene conocimiento técnico, que no tiene una especialización, que tiene un sueldo no muy grande y por tanto es influenciable por todos y cada uno de las bandas. Entonces, esa es la primera. La segunda, sí, es decir, tienes que protegerte del interior de la propia judicatura. Por tanto, tienes que establecer unos mecanismos claramente definidos de sanción disciplinaria y de impedimento de interferencia. Y si se produce, un organismo independiente que pueda sancionar y que pueda corregir esa interferencia con igual contundencia. Luego tienes que hacer un filtro en el que sí yo creo que debe de participar los ciudadanos. Otra cosa es cómo proteger esa participación, pero en la designación de los órganos de gobierno, no en sí mismo de los jueces, debe de haber una participación ciudadana como elemento de protección y de acercamiento. Pero hay que establecer los mecanismos correspondientes. Y desde luego no pueden juzgarse a sí mismos los jueces en el último nivel, porque entonces se convierten en un ente corporativo y casi se transforman en lo que en derecho romano se conocía como el pactum exceleris, ¿no? Si tú cometes un hecho delictivo, yo lo cometo también, pues entonces, y Naomi también, y Mirna también, pues nos protegemos mutuamente. Y si no tenemos ningún control, ahí se acabó la historia, ¿no? Mirna.
Bueno, brevemente, porque creo que ya nos pasamos del tiempo. Sí. Precisamente yo sí creo mucho en el tema de la capacitación, de la formación, sobre todo en la gente que va a ingresar y, por supuesto, el seguimiento, ¿no? Pero en El Salvador sí hemos tenido muchas experiencias de gente que ha sido muy bien, digamos, sometida a un proceso de selección, que primero ha sido sometida a un curso de capacitación para especializarse en la materia en que va a ingresar, pero sobre todo una formación bastante sólida en derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución. Eso ha sido bastante bueno, claro. El otro aspecto ha sido el tema de cómo el órgano judicial mismo abandona a esa persona, ¿verdad? Y cuando los medios o la derecha les ha atacado a través del Diario de Hoy y la prensa gráfica, pues ha habido una actitud muy cómoda de la Corte de nunca querer, digamos, intervenir para poder apoyar a la persona, ¿verdad? Yo me acuerdo incluso que en muchas ocasiones, como integrante de la Asociación de Mujeres Juezas, hemos convocado a todas las asociaciones y solo así pues hemos intervenido para tratar de apoyar a alguien que ha estado sometido a una verdadera tortura, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación. Han habido juezas, sobre todo, habían muchas juezas que en los temas así tan innovadores como el derecho de familia, que se atrevían a, bueno, a imponer medidas cautelares a los señores intocables en el país, han sido sometidas a una verdadera persecución, algunas de ellas incluso pues, se han enfermado y han tenido que renunciar después, pero sí ha habido casos en donde logramos apoyar a la gente de tal manera que se mantuviera, ¿no? Claro, en el ámbito penal, el juez Antonio Durán, por ejemplo, casi que lo procesa la fiscalía y ahí no hubo quien lo defendiera y al final, pues, él ha tenido que retroceder, ¿no? Pero obviamente, sí es muy importante el que el fiscal, ¿verdad?, o la fiscal que quiera ser independiente, que de verdad quiera cumplir con su deber de investigar en forma imparcial, objetiva, pues tendría que tener mecanismos de protección, ¿verdad?, y lo mismo las juezas o los jueces, o los mismos magistrados de corte, ¿verdad? Eso no solo ocurre en Latinoamérica. Carlos y Marco. Sí, igualmente de manera rápida ya. Quería manifestar de que en el principio 16 debería también implementarse una vez de que al final de la redacción se establece de manera muy específica determinados convenios y tratados internacionales, también deberían implementarse o por lo menos establecerse los convenios internacionales que tienen de manera específica sobre administración de justicia. Tenemos directrices de fiscales, tenemos principios sobre la función de abogados, tenemos también sobre principios de independencia de la judicatura, en donde inclusive se promueve el asocianismo, que de acuerdo a las experiencias, bueno, y eso dependerá de cada país, también es un fuerte contenido de apoyo hacia la magistratura y sobre todo a la independencia judicial. Y también tomar en cuenta que hay la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre estos casos específicos, que también debería funcionar. Hay países que venimos reclamando que cuando viene la Relatoría Especial de Independencia de la Judicatura y se hace tan conflictivo que duran también años, así como la justicia universal muchas veces. Igualmente, en el tema de los órganos judiciales y fiscales especializados, debe pensarse en defensa especializada de víctimas. Lo que comentaban también nuestros amigos, creo que es general. Mientras los victimarios tienen consorcio y bufete de abogados muy grandes porque lo pueden pagar, las víctimas casi no tienen nada, inclusive en defensoría pública a veces muy limitado.
y hasta de manera legal se impide de que se defienda a las víctimas por cuanto hay conflicto de intereses, porque muchos de ellos también podrían defender a los victimarios. Por lo tanto, yo creo que debería también ser pensando en la defensa especializada de víctimas. Y también sobre el tema de la, y este es el comentario final, sobre la participación ciudadana. También hay que coger con beneficio de inventario la participación ciudadana, sobre todo cuando tiende a burocratizarse. Sí, se burocratiza la participación ciudadana a través de una secretaría, de un ministerio, de una entidad gubernativa, termina sirviendo al mismo poder. Simplemente es el membrete de la participación, pero con los mismos efectos de dependencia hacia el Ejecutivo. Creo que se han ensayado en Latinoamérica todos los procesos de selección de jueces. Pero yo veo que hay mucha emotividad en algunos países sobre la participación. Hay que tomar también con pinzas porque el poder también inventa mecanismos para filtrar su dependencia hacia la justicia. Marco. Mi recomendación es que se añada a este principio el vínculo entre la investigación y enjuiciamiento y las reparaciones, ya que para ese tipo de crímenes existen guías especializadas por parte de la Organización de Naciones Unidas, específicamente la Asamblea General, y en el sistema interamericano algunas sentencias que imponen algunos tipos de reparación que no son los típicos de una violación de derechos humanos. O sea, la reparación integral incluye 5 tipos de reparación, y yo creo que lo que he visto es que los jueces no conocen cómo reparar, por ejemplo, para reparaciones simbólicas, satisfacción, rehabilitación, en el caso de garantía de no repetición. ¿Y qué se añade a eso? Yo creo que eso lo vamos a tratar esta tarde más en amplitud en el principio 18. Solo podríamos hablar mucho más, pero habida cuenta que hablábamos de la protección de los jueces, se me vino a la cabeza la frase de Giovanni Falcone, el juez siciliano al que asesinó la mafia en el año 92. Y decía Giovanni Falcone que el Estado siempre abandona a quienes mejor le sirven. Efectivamente, pues a él lo mató una bomba de 500 kilos y a otros jueces sicilianos que hicieron mucho por la lucha contra la mafia, ¿no? Pero sí, efectivamente, muchas veces el desamparo judicial es paradigmático cuando se enfrentan a hechos tan graves como los que estamos viendo. Bueno, vamos a almorzar y creo que de vuelta debemos de estar aquí en una hora y poco más, ¿no? Muy bien, pues a ello vamos.